Buenos días, familia. Hoy vamos a haceros un pequeño brico de cómo detallar, en este caso, los cristales de vuestro coche. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a hacer por un lado con pulidora, que sería la parte más técnica, y vamos a hacerlo por otro lado a mano. Así os daréis cuenta de lo sencillísimo que es y luego el efecto repelente del agua. Es increíble. Hoy os enseñaremos cómo sellar los cristales de vuestro vehículo y aplicarles el tratamiento repelente de agua, que la verdad es que a partir de 60-80 km por hora va de fábula, porque es que prácticamente en el caso de los delanteros no tenéis que hacer mover los limpias, y en el caso de laterales y traseros no os quedan esas molestas gotas de lluvia o de agua cuando vais al lavadero y le dais con la pistola. La verdad es que no tiene mucha complicación, y de hecho ahora cuando veáis cómo lo voy haciendo os vais a dar cuenta que es muy sencillo. Además, es un sistema que para nada es caro y la verdad es que va muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, utilizaremos pulidora en el caso del cristal delantero y trasero, y en el caso de los cristales laterales lo haremos a mano, porque la pulidora aquí, el disco es grande, tengo otro disco más pequeño, pero también para enseñaros cómo se hace a mano, que es muy sencillo. Así que vamos a comenzar. Aquí podéis ver todo el material que vamos a utilizar para el sellado de cristales y el tratamiento repelente de agua. Microfibra 1, microfibra 2, solución oleosa, o en este caso agua, nuestra amiga la pulidora y el disco especial para pulir cristales. Pulimento de cristales, sabéis que no somos marquistas, pero esta marca la verdad es que es de lo mejorcito que hay para pulir cristales. El sellador de cristales para provocar esa repelencia tan fantástica a una velocidad sencillita, 60-80, a partir de esa velocidad ya empieza a repeler y es que no tenéis que hacer nada. O sea, el cristal solo va repeliendo el agua y en el caso de los delanteros no hace falta ponerlos limpias ni nada por el estilo. El eliminador de residuos, en este caso de pulimento, el aplicador de pulimento para cuando os explique el tema de pulir manualmente, y la esponjita, que puede ser de algodón o en este caso de otro material, para el sellante, en este caso este, el aplicador para el repelente de agua. Tenemos aquí el aplicador manual. Vamos a agitarlo, el pulimento para cristales. Ahora os enseñaré un truquillo que uno ya va cogiendo con la experiencia, y es, en este caso yo voy a humedecer un pelín el cristal, más que nada para facilitar el tema de pulirlo y aplicarlo, ya veréis. Un poquito. Una vez agitado, aplicamos un poco de producto, ¿vale? Y vamos a comenzar a sellar, a pulir en este caso. Notaréis, en el caso de un cristal que no haya sido tratado nunca, notaréis un poquito de resistencia en el aplicador. En este caso, como esto ya se había hecho hacía un tiempo, hace ya unos años, la resistencia tampoco es demasiado grande. Vale. Es que es muy sencillo, ya lo estáis viendo. Es muy sencillo. Vale. Microfibra, retiramos.
Ahora vamos a aplicar aquí. Lo mismo, círculos, repartir bien el producto. Comentar, por si acaso, también se pueden pulir por dentro, pero en este caso estos cristales están tintados, entonces no se puede hacer. Retiramos. Damos la vuelta a la microfibra. Y ahora vamos a darle al producto para quitar posibles restos de polish. El descontaminador. Volvemos a darle la vuelta a la microfibra. Ya se va notando la suavidad a la hora de pasar la microfibra por el cristal. La verdad es que se nota una barbaridad. Aparte que al cristal le aporta mayor brillo. Eso es otra cuestión que tenéis que tener en cuenta, que el cristal, aparte de que está más protegido, en este caso al sellarlo, también tiene más brillo. Cuando le dé el sol, los cristales brillarán más, un efecto más espejo. Bueno, ya habéis visto lo que hemos tardado con este cristal, con estos dos cristales de la puerta trasera izquierda. Nada, hemos tardado poquísimo. Ahora vamos a aplicar ya el producto repelente de agua y ya veréis. Lo mismo, agitamos un poquito. Es un producto que el bote dura una barbaridad. Este es el segundo bote, con el primer bote pues tranquilamente habré hecho, entre este coche y otros cuatro o cinco coches más. Cuatro o cinco o más. Una pasada. Ahora veis cómo empezamos así a repartir el producto en zigzag. Y luego empezaremos de arriba abajo para repartirlo uniformemente. Un producto que se nota la viscosidad, tiene mucha viscosidad, y ya digo, con un poquito que le echéis, lo repartís absolutamente por todo el cristal. Lo mismo por los delanteros, ya veréis que por los delanteros es lo mismo, una pasada. Ya estoy aplicando este producto y ya estoy sellando el cristal. Ya se está quedando impregnado con la capa de protección.
ahora procederé con la otra microfibra a retirarlo. Más que nada retiramos el sobrante, el resto de producto ya se ha quedado adherido al cristal. Fijaros cómo resbala la microfibra, en el cristal, es una pasada. Además, estoy viendo el brillo y es impresionante, ya sabéis esas expresiones que utilizo siempre, impresionante. Madre mía, cómo está quedando. Está quedando perfecto. Bueno, familia, ya tendríamos el cristal sellado y ya habéis visto lo sencillo y lo rápido que ha sido. Bueno, familia, fijaros. He hecho el lateral este, quería mostraroslo antes de comenzar con el tema de la pulidora y fijaros cómo brilla, es una pasada. Otro truco que no os había comentado y que en ocasiones alguno que ha aplicado este producto le ha ocurrido, cuando aplicáis el Growjet, el sellador de cristal para el efecto repelente de agua, si lo dejáis secar demasiado rato, a veces cuando le dais con la microfibra no acaba de quitarse todo el producto y la verdad es que ha llegado a mis oídos de gente que lo ha pasado mal pensando que había podido estropear el cristal y demás. Entonces hay un truco que va muy bien, cogéis un poquito de limpiacristales, pero en este caso que no sea el típico limpiacristales de casa sino limpiacristales especial para vehículos y en este caso que si es posible que lleve repelente de agua. Entonces le aplicáis un poquito de limpiacristales, una vez habéis intentado retirar todo el producto máximo del repelente de agua, el Growjet en este caso, y ya veréis que al quitarlo se queda totalmente eliminado los restos de sellante de cristales. Y bueno, comentaros que ahora si tocamos el cristal, el efecto en los dedos es exactamente el mismo que si estuviéramos tocando una pantalla de móvil, o sea, es una pasada lo suave que se queda. Una pasada. Comentaros también que ahora si lloviera, por ejemplo, el coche ya, el tema del efecto repelente ya lo tendría de inmediato. No es aquello como cuando sellamos la carrocería, que necesitábamos una semana completa y demás. Este producto ya está aplicado y ya está efectivo 100%. O sea, no necesita un curado ni nada por el estilo. Así es que como veis, súper sencillo. Vamos a sellar ahora y aplicar el repelente de las lunas, tanto la delantera como la trasera, y comentaros también otro tema. En la trasera voy a seguir utilizando el truquito que os he enseñado al principio, de aplicar un poquito de agua para que a la hora de darle, en este caso con la pulidora, con el disco de pulir especial para cristales, para vidrio, lo haga más rápido el proceso. Sin embargo, en la luna delantera no lo voy a hacer así. En la luna delantera voy a seguir el proceso, digamos, tradicional, es decir, sin facilitar el proceso. ¿Por qué? Os comento esto, por el tema de que en la luna delantera hay microarañazos. Cuando viajas siempre salta alguna piedrecita del coche de delante, el propio asfalto, etcétera. Ya no digo si os granizara, etcétera, que eso ya es un caso extremo, pero siempre hay microarañazos, pequeñas rayas, pequeños agujeritos minúsculos que con el sellante, a la hora de pulir, cuando estamos puliendo, los tapamos bastante. Es un efecto también, en este caso del pulimento de cristales, que la verdad es que es súper efectivo. Entonces, como queremos hacer el máximo efecto posible,
Lo que vamos a hacer es, sin aplicar el agua, vamos a estar ahí puliendo, puliendo lentamente, puliendo, puliendo, y cuando ya hayamos rellenado todos los microarañazos, entonces ya le daremos con un poquito de agua para acabar de eliminar el producto y demás. Pero vamos a sellarlo, o sea, pulirlo de la mejor manera que existe, que es a pelo, sin ayudar, con agüita y demás, ¿vale? Así que sigamos el proceso. Tenemos la pulidora, disco de pulir cristales, colocamos, ya veis que es un poquito más pequeño, pero no pasa nada. Como la superficie es bastante regular, no va a haber ningún problema, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo que hemos hecho en el otro tramo. Humedecemos. Aplicamos el pulimento. Uy, se resbala. Marcha lenta para que todo el producto se esparza. Y ahora ya vamos acelerando para que trabaje mejor el disco de pulimento. Listo. Retiramos. De comentar que esta pegatina es original, como manda la tradición. Año 2015, el amigo Ángel y yo, una aventura que tuvimos en Alemania con varias ciudades: Wolfsburgo, Nürburgring. Y luego bajada por Mónaco. Algún día os enseñaremos la película que hicimos, muy interesante y divertida. Y la verdad es que es una experiencia que os recomendamos a todos los amantes del motor, de que al menos una vez en la vida visitéis el ring y os empapéis de toda la tradición que hay allí automovilística. La verdad es que es una pasada, hay que vivirlo. Nada de lo que os hayan contado se puede asemejar a la realidad, porque lo cierto es que cuando estás allí te das cuenta de que aquello es muy, muy grande. Así que esta pegatina le tengo muchísimo cariño. A darle.
Ya habéis visto los movimientos como los hago, ¿no? En zigzag. Estamos casi y ahora nos dispondremos a aplicar el sellante de cristales para el tratamiento de repelencia al agua. Bueno, vamos a ello. Bueno, como os había comentado, aquí no vamos a facilitar el proceso de pulido, sino que vamos a hacerlo al modo clásico total, es decir, vamos a sellar sin humedecer. Empezamos expandiendo el producto. Un poquito más de producto. Vamos a ponernos el cable bien por detrás, como manda la costumbre. Vamos a comenzar ya con velocidad. Cuando ya parece que no queda prácticamente producto, ahora sí procedemos a humedecer para acabar de expandir el resto de producto que queda todavía en la luna. Ahora vamos a retirar el sobrante.
vamos a darle, quitar los restos de polish. Tener en cuenta que la luna se ha rellenado ahora con pulimento, esos microarañazos, con lo que estamos protegiendo aún más nuestra luna delantera. Aparte que no sé si os habrá pasado a vosotros, a vosotras, el tema de cuando vais circulando y os da el sol y la luna tiene bastantes microarañazos. Y llega un momento en que la visibilidad disminuye bastante por esos microarañazos. Que uno dice, ¿cómo puede ser que tenga el cristal limpio? Suponer, he estado limpiando el coche hoy o ayer y es que no veo bien. La luz que se refleja en el cristal me forma como unos cristalitos y no me deja ver bien. Pues ya lo sabéis, un tema de microarañazos. De microarañazos, fijaros aquí. Aquí tengo uno que lo hemos tapado un poco y que ya no molestará tanto. Y el resto, fijaros, se han quedado bastante ocultos. Aparte, todavía no le he aplicado el sellante y ya el tacto es impresionante. Bueno, vamos a la otra parte. Lo mismo que antes. Vamos a ser generosos aplicando pulish. Marcha lenta. Vamos a aplicar un poquito más de polish.
Fijaros. Lo que se ha rellenado, madre mía. Las picaditas que tenía este lado. De hecho, os habréis fijado que le he dado más pulish que en la otra parte de la luna delantera, precisamente a cosa hecha. Vamos a quitar el producto, los restos de pulish. Madre mía, cómo resbala esto. Bueno, ahora vamos a aplicar todo el groye, todo el sellante repelente de agua por toda la luna. Recordad, movimientos en zigzag y luego ya uniformemente para que todo el producto Aparte, otro tema que no os había comentado, en el caso de los limpias, deslizan más suavemente sobre la luna. Que por cierto, voy a aprovechar cuando acabemos de sellar toda la luna, se recomienda aplicar en la goma también, para que así la goma deslice suavemente sobre la luna y no la raye. Ahora de arriba abajo.
dejamos actuar un poquito y ahora retiraremos con microfibra y el truco que os comentaba de un poquito de limpiacristales con repelente. Bueno, retiremos el sobrante. Madre mía, qué brillo, señores. Señores y señoras, esto tiene un brillo impresionante. Pues ya lo tenemos, familia. Ya tenemos la luna delantera sellada, pulida y sellada, con tratamiento repelente del agua, que la verdad es que en esta época invernal va de fábula. Y nada, ya podéis ver el brillo, que si no lo veis ya os lo digo yo, que es un brillo impresionante. Fijaros aquí con más detalle cómo se ve la luna, el reflejo de la luz de los fluorescentes. Fijaros ahí. Ahora fijaros en la luna lateral. Es una pasada. Fijaros aquí en la luna trasera. Bueno, familia, pues ya habéis visto cómo se pueden pulir y sellar unos cristales y dejarlos en óptimas condiciones y sobre todo con un tratamiento que cuando nos llueva nos repela el agua y nos proteja lo máximo. También deciros que este tratamiento repelente de agua también protege contra los rayos UVA y también comentaros que en muchas ocasiones en algunos negocios que habréis leído, visto en televisión de publicidad, os aplicamos un tratamiento de lunas. Habitualmente no pulen las lunas, simplemente le ponen el sellante y listo. Y bueno, consideramos que lo mejor es dejar la luna pulida de imperfecciones, en el caso de la delantera, que es la que sufre más, de microarañazos y pequeñas chinatos que dañen la luna. Y bueno, consideramos que es el mejor tratamiento posible y el mejor método.
También comentaros que ya habéis visto que tanto en la trasera como en la delantera, al disponer de pulidora, pues he pulido, pero si no tenéis pulidora no pasa absolutamente nada. Ya habéis visto en los cristales laterales que se puede hacer con la esponja de pulir. Es más tedioso, es más largo, pero de igual manera también lo podéis hacer. Y bueno, tardaréis un poquito más, pero el resultado es prácticamente el mismo. Por supuesto, una pulidora, al dar los discos tantas vueltas, indudablemente el resultado va a ser óptimo. Pero que con la pulidora, con el aplicador, también podéis hacerlo y el resultado va a ser muy bueno. Así que os animo a que sigáis practicando y en este caso, pues nada, como siempre os decimos, suscribiros al canal, dale a la campanita para que estéis a corriente de todas las novedades y como siempre, cuidaros mucho y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Adiós!